Gracias por estar acá en La Cosa Como Es. Miguel Valerio, buenos días. Miguel Valerio es abogado y es una persona, digamos que muy didáctica a la hora de explicar las cosas. A mí me gusta conversar con él porque explica sencillo, la gente lo entiende. Y uno a veces no puede comprender algunas cosas que pasan. Miren, yo no soy abogada. Yo soy una persona que he cubierto mucha justicia, estoy pendiente de los hechos judiciales. El abogado es Miguel y quiero que me explique y que le explique a la gente algunas cosas que llaman la atención. Te voy a decir desde qué perspectiva lo veo. Hay un técnico de Claro, el señor Manuel Regalado Martínez, y hay un coronel de la Policía Nacional, Zumán Peralta, que lo acusan de que sostuvieron una conversación en un chat y que de ese chat se evidencia que ellos colaboraban con unos actores, unos supuestos, dice el vocero de la policía, unos supuestos actores principales en un supuesto delito que no está determinado. Yo no entendí eso. No han ido a la Junta porque la Junta dijo que no han ido a la Junta. Es como si matan a alguien en el barrio, hay un muerto y la policía no va, no ve el muerto. No sabe cómo lo mataron, si lo mataron con arma blanca, de un tiro lo ahorcaron. Hay un autor principal, pero no tienen el muerto ni el principal, tienen un secundario porque habló en un chat que además dicen que es que cuando, y eso lo voy a decir por primera vez, que cuando Regalado hablaba diciendo que estaba en la Junta, que en realidad estaba en su casa conforme a la triangulación. Y te dicen en privado, no, el tipo es mitómano, está mintiendo. Bueno, pero a nadie lo meten preso por hablar pendejadas mintiendo en un chat. Entonces no entendí tampoco. Quiero que a la luz de todo lo que ha ocurrido, expliques un poco este expediente. Mira, se trata de una investigación deficiente. Esas investigaciones deficientes siempre traen otros problemas, en especial porque personas inocentes pagan los platos rotos de una situación que al día de hoy la misma Junta Central Electoral, garante de las elecciones, ha dicho de manera expresa que no sabe lo que ocurrió. O sea, imaginémonos que la Junta Central Electoral mañana diga que fue un fallo técnico. Entonces, hay personas ya prestos a cumplir 4 días preso y no han explicado qué ocurrió. En segundo lugar, cuando usted habla de un CHAP como tal, el CHAP no es prueba de nada. El CHAP, al final de cuentas, en derecho procesal penal, es un indicio. Como su nombre lo indica, es algo para iniciar una investigación. Ahora, si usted solo tiene ese CHAP, que es un CHAP muy extraño porque parecería que el técnico Regalado ahí está denunciando un hecho ilícito, o sea, el denunciante es el perseguido aquí. Si eso es como dice Regalado en ese chat, entonces obviamente no debería estar detenido. Pero el chat como tal no da para una medida de coerción. Medida de coerción, para que la gente lo entienda, es cuando la justicia te aprende, tiene 48 horas para presentarte a un juez y solicitarte que te regularicen tu estatus ante la justicia. Entonces, con unos chats, que por cierto, la policía habló mentira porque dijo que el contenido de los chats habían sido alterados, y cuando yo lo leí, que lo trabajé uno por uno, era exactamente el mismo contenido. Que si usted me dice a mí, si es como usted dice que es un mentiroso, que dicen que un mitómano por mentira nadie puede caer preso. Y sobre todo si tú lo hablas en privado. Peor todavía, en ese día la Policía Electoral la tiene la Junta Central Electoral y resulta que el delito electrónico no es competencia ni siquiera del Tribunal Superior Electoral, con lo cual aquí hay irregularidades sobre irregularidades. No, esta ley electoral está mala, ha sido declarada inconstitucional varias veces. Una de las inconstitucionalidades que tendrán que sobrevenir en algún momento es sobre los crímenes y delitos electorales, porque eso pensó que iba a resolver los problemas, pero resulta que esa ley electoral no trabaja el tema de delitos informáticos en las elecciones, no lo trabaja, no está ahí. Está en la ley de delitos de alta tecnología, que se podría interpretar, en un artículo muy mal redactado también, por cierto, una ley del año 2007, como un sabotaje, un sabotaje informático a los sistemas de la Junta, que no sería competencia del Tribunal Superior Electoral porque la misma ley electoral no lo da, con lo cual la orden no es real. Resulta también que el Ministerio Público aquí habló de terrorismo y de lavado de activos para tomar una primera orden, y en lo que le daba tiempo de buscar la segunda, soltaron al técnico y lo volvieron a reapresar. Pero la realidad es que si vemos técnicamente el delito informático, no hay forma posible, en base a un CHAP, determinar responsabilidad. De hecho, Edith, es el delito más difícil de probar, el delito informático, porque habría que determinar quién entró en el sistema, quién lo hackeó, porque si fue un hackeo, que es lo delictivo, quién interpuso en los códigos fuentes de la Junta Central Electoral ese hacker, porque resulta que lo que va a la máquina, donde usted votó, una clonación del sistema. Exacto. Lo que quiere decir que lo que se llama espejos, es un espejo del sistema.
Si se iba grabando por versión, que a mí me extraña que hoy el director electoral y el director informático no estén siendo altamente interrogados y todo su equipo, no hay forma posible de determinar quién cometió el hackeo. Al día de hoy, ni la Junta está intervenida, ni los equipos están secuestrados, ni hay ni nadie responsable. Judicial sobre esos equipos. Nada. O sea, que es la prueba fundamental. El sistema de la Junta no está. Esto sería ¿cómo calificas entonces esto? Porque eso tiene una consecuencia sobre un proceso completo. No, impunidad. Impunidad. Alguien se está beneficiando de esto, que no quieren que sea encontrado, pero en ese punto realmente impunidad. Cuando se hace una investigación deficiente, mira, eso está estudiado. Sí. Está estudiado. Y es una investigación del poder, porque eso hay que decirlo. Porque el poder fue que la hizo. Sí. Algo quiere cubrir. ¿A qué quieren encubrir? Ah, yo no lo sé. Porque si fuera yo, transparencia total. El presidente de la Junta Central Electoral ya reconoció, pudo haber sido un fallo técnico, porque él no sabe lo que ocurrió. Es otra de las cosas raras aquí. Uh-huh. Si es un fallo técnico, entonces opera la negligencia administrativa, que es muy diferente, uh-huh, y eso conlleva la renuncia. Si es un fallo, claro, si es un fallo en el doloso, delictivo, entonces ya bueno, a cualquier persona le pueden cometer un delito, porque ahí tú eres víctima. Entonces son dos escenarios muy diferentes. Ahora, en uno o en el otro, aquí no se ha interrogado al presidente de la Junta Central Electoral, debieron interrogarlo, al director de elecciones, al director técnico, y a todas las personas que elaboraron el sistema, porque fíjate claro, que algo. Entraron en la noche del sábado en todas las... Pero acuérdate que esa es la clonación, uh-huh, hay que irse al código fuente, por eso es que no queremos hablar del código fuente, no, porque en delito informático, el tema es el siguiente, cuando tú vas al código fuente, si se te graba por versiones, se va a ver exactamente qué versión fue la alteración, qué password utilizaron para entrar ahí, y quién fue que alteró el sistema, si fue un hackeo. Yo quiero, y hay algunos aspectos que quiero preguntarte, pero quiero referirme al chat. ¿Cómo? Dijiste que comparaste el chat y quiero que mostremos el primer chat que circuló. Hay dos chats. El primer chat que circuló es el que está, que parece una fotografía de un teléfono móvil, en verde, que es de un teléfono, se nota que es de un teléfono. Por cierto, Edith, no quiero dejar la oportunidad. La policía no podía revelar pruebas. Exacto. Las pruebas son secretas de las partes. Ah, no podía revelar la policía. No puede revelar prueba ni revelar imputado tampoco. Mire, ese es el chat. Ese es el chat que circuló. Varios medios de comunicación publicaron ese chat. Algunos lo publicaron por partes. Claro. Pero tú tienes que ir al chat original. La policía emite una declaración en rueda de prensa y dice que ese chat fue manipulado. Cuando usted ve ese texto que está ahí, y usted ve el texto que dio la policía, es exactamente el mismo. ¿Qué era lo diferente? Pónganme el segundo chat de la policía. El segundo chat que dio la policía, que es la página en blanco esa, vámonos a la primera página, señor director, arriba, váyase al título. La única diferencia que tienen estos uh-huh chats es que dice en amarillo, uh-huh, se resalta las partes omitidas por el PRM. He preguntado a una fuente importante y de alto nivel policial si ellos están acusando formalmente al PRM entonces de la manipulación inexistente, porque los dos ya son iguales. Y la respuesta fue, eso no lo hicimos nosotros, ahora no lo sé. Bueno, pero ellos lo asumieron, ellos son las que le entregan. Y mire que el título que le pone, técnico declaro, y debajo ponen coronel Abinader, su apellido no es Abinader, por lo tanto debemos asumir que es el vínculo que era como jefe de avanzada de Luis Abinader. Pero queda ahí, entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, esa frase en un material de esta naturaleza, ¿qué significa? No, hay una manipulación de la prueba, obviamente, se está tratando de implicar, ahí viene lo de la tesis de la investigación deficiente, ¿a quién beneficia? Obviamente, en la tesis de la investigación deficiente, tú tienes que buscar un culpable. Y el culpable resulta que de ese lío tan grande que hubo el domingo en la República Dominicana, es un técnico de claro y un coronel. Ahora, vuelvo y repito, ¿quién manipuló el código fuente? Lo otro es, como es un tema político, que eso sí me preocupa a mí ya más, uh-huh, la policía debería apartarse, diciendo yo aquí voy a tratar ese objetivo y dejemos que el Ministerio Público, por cierto, un Ministerio Público muy mal fundamentado en la ley electoral, porque ese Ministerio Público pudo ser especial y como una ley orgánica por creación especial pudo ser uno independiente, no de la Procuraduría. Sí, porque eso tiene su problema. Claro, es que tiene un problema de fondo. Tiene un problema de fondo, de poder. Entonces, ¿a quién sirve? Y que no ahora, eso se estudió con la reforma procesal penal. Eso es un procedimiento de 20, 25 años para que la gente empiece a creer en el Ministerio Público.
25 años. No, y si hacen concurso amañado y ese tipo de cosas, peor todavía. A eso iba, o sea, pero eso no aporta. Al final de cuentas, la realidad es la siguiente: si la policía se está utilizando como un instrumento daga, mal asunto, porque estaríamos ya en represión. Vimos al jefe de la policía dar una rueda de prensa y luego al portavoz de la policía. Estamos frente a un caso policial. ¿Qué hacen los fiscales que llevan este caso? Porque no, el Ministerio Público hasta ahora no ha dicho nada. Es que es un desastre. Lo peor es que presentan un video de interrogando al técnico de Claro, y en ese interrogatorio obviamente todo ocurre bien. Ahora, ahí se aparecen los fiscales. En la cámara. En la cámara. Ahora, para dar una declaración, lo primero es que la investigación es secreta, y eso es bueno que se sepa. Las partes son lo único que pueden hacer la investigación. Cuando la policía dice las evidencias que tiene, que por suerte lo dijo, porque tal vez hoy todos tuviéramos sospechosos. O sea, si la policía dice, no, mire, yo tengo aquí, yo no voy a decir que tengo. Dice, bueno, pero cuidado. Si tiene. Si tiene. Pero al ellos presentar que lo que tienen es un chap, yo estoy esperando. Y mire, esto te lo dice la voz de la experiencia. Muchas veces el Ministerio Público hace un allanamiento y se lo lleva un juez con un listado. Encontramos en la casa del coronel 200 papeles de propaganda del PRM y un instructivo de un libro de informática. Entonces ya de ahí derivan que ahí hubo un hacker. Una reparación del hackeo, así no. Entonces, aquí hay un punto neurálgico. La investigación deficiente realizada por la policía parece que con asistencia del Ministerio Público, cuando debería ser todo lo contrario. En principio dijo, el jefe de la policía dijo, quien ha tenido ese hombre es el Ministerio Público, recuérdalo. ¿Pero por qué habla él? Claro, eso no lo entendí. Eso no lo tú, bueno, ahí tú me puedes dar clases a mí sobre comunicación, quien hable que tiene el manejo de la investigación. No necesariamente, porque recuerda que a veces, ¿te recuerda el caso de David Ortiz? Ah, bueno. ¿Quién iba a hablar? La policía. Y habló. Cancelaron la entrevista y se fue a donde el procurador. Bueno, que lo que pasa es que en ese momento la cosa como que corría bien. Ahora, ¿la policía qué es? ¿Es auxiliar realmente? Es auxiliar del Ministerio Público. Incluso te voy a decir algo, la policía no puede actuar en ese caso. ¿No puede? No, porque si es un delito informático es el DICAP. O sea, porque, que aquí todo ha sido erróneo. Sí, la Dirección de Crimen y Alta Tecnología, que es una dirección que está crítica a la policía, pero que tiene una competencia muy especial en la ley de delito informático. Quiero hacerte algunas preguntas de carácter puramente técnico, así como de lo que ha pasado aquí. El joven regalado le dijo a Alicia Ortega que fue allanado a las 11:30 de la noche. En la casa del coronel, que es la casa de su familia, él es divorciado, y fueron a la casa donde viven sus hijas, fue allanada a las 3:10 de la mañana. 24 hombres, tengo entendido, llegaron a esa casa, entraron en la puerta. Sí, me imagino con chaleco negro y toda esa para Netflix. Entonces, mi pregunta es, porque siempre escuché, por ejemplo, a Domínguez Brito hablar de las horas de allanamiento. ¿A qué hora se puede entrar a una casa? Porque están las casas de todos los dominicanos. ¿Cómo se hace para un allanamiento y cuáles son las circunstancias para entrar a esa hora a una morada? No, hay situaciones especiales que si hay una bomba o algo. Si hay una bomba. Si hay situaciones especiales, habría que ver la orden que dio el juez de allanamiento. Si consignó eso, porque es que resulta que aquí se dijo de tráfico de armas, terrorismo. O sea, se fueron a una ley especial para poder hacer eso, pero generalmente eso es entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Generalmente, bueno, salvo que sean casos excepcionales, narcotráfico, criminalidad organizada, pero ahí es que está el problema que deriva. La investigación empezó, por eso digo investigación deficiente, empezó mal, desde que tú te haces dar una orden de arresto por tipos penales que después tú renuncias, terrorismo, tráfico de armas, busca otra orden. Al segundo día, bueno, por aquí no me está dando la investigación, busca otra orden, ahora el Tribunal Superior Electoral, que es un tribunal que debería desaparecer por un tribunal político. ¿El Tribunal Superior Electoral? Sí, no tienen experiencia penal en su gran mayoría, salvo que hayan estado en la carrera judicial, en el área penal o en el Ministerio Público. No tiene sentido. No tiene sentido, o sea, podría precisamente un juez evitarse ese tipo de cosas, porque un juez con experiencia, no es verdad que si un este escándalo, dice, no, pero usted tenía una orden, ¿qué usted hizo con la primera orden? Va a volver a dar la orden otra vez. Un juez con experiencia no da una segunda orden. No, jamás. No puede. Jamás. En un mismo tribunal, jamás. Debo decir, Salvo que efectivamente aparezcan cosas nuevas, pero... Pero para lo mismo. Para lo, es que estamos hablando del mismo fraude electrónico del domingo, porque aquí hay un problema grave. El presidente de la Junta tiene un problema muy grave, porque resulta que la Constitución de la República, la ley electoral, dice que ese día
El Ejecutivo de la Nación es el presidente de la Junta. Entonces, el presidente de la Junta, a la policía meterlo en el fraude electrónico, ha demostrado primero que el sistema era muy vulnerable, y eso conlleva inmediatamente una renuncia, porque del presidente no hay de otra. Y lo otro es que ha hablado de un ámbito delictivo, y vuelvo y repito, él mismo ha reconocido, e incluso pidió perdón en una audiencia pública que hubo esta semana, de que pudo ser un fallo técnico. O sea, él insinúa como que él no sabe lo que hay ahí. Entonces, ¿cómo hay preso? Sin saber lo que pasó. Cómplices sin autores. Lo que pasa es que en un principio incluso él mismo reconoció que nadie ha ido allá todavía, o sea, no hay una investigación en la Junta. Eso es lo que digo, no hay una escena, no han ido a la escena del crimen. Pero si en este salón de televisión muere alguien y en este salón veo que hay 6 personas... Tienen que empezar a lo que estamos aquí. Lo primero que tienen que preguntarle, pero venga acá, cuando usted entró, usted vio el muerto. No irse a Samaná a buscar a dos gente a saber si desde allá estaban hablando del muerto de aquí. Pero fíjate algo, que el delito informático, es que el delito informático es muy complejo, y por eso es que quiero insistir en eso. La cadena de custodia, por ejemplo, o sea, hay un técnico que está en un centro de votación, porque eso es lo que dice el CHAP. Pero que ellos han determinado, te puedo decir que lo que me dice, debo decir que a varios periodistas nos han dicho lo mismo, no sé, no tengo una constancia, pero a mí me han dicho que el técnico no estaba en el centro de votación, que en el, que la triangulación, y eso se va a demostrar cuando depositen sus pruebas, yo no la tengo en la mano, la triangulación de las llamadas o de los momentos que escriben, escribía desde su casa, con lo cual, si te dicen que escribía desde su casa, que es una gente que te dicen que está hablando como tonterías, se entiende menos. Vuelvo y te repito, hay código fuente. Esos códigos fuentes se clonan, se hace un espejo, van a la computadora donde votamos. ¿Qué ocurrió del código fuente al espejo? Eso es lo que hay que determinar. ¿Qué ocurrió en el código fuente? Eso es lo que hay que determinar. ¿Quién tenía clave de acceso al código fuente? Eso es lo que hay que determinar. ¿Quién hackeó el código fuente? Eso es una investigación seria. Lo otro es una investigación deficiente con la única finalidad de ocultar la realidad. Hay algunas preguntas más sobre este tema que tienen que ver, por ejemplo, de que ese joven es arrestado y dura casi 48 horas incomunicado. Hay un reconocimiento de que al menos 12 horas lo estuvo. Entonces, no estamos hablando del técnico de clave, estamos hablando de cualquier ciudadano dominicano que lo aprecie en una circunstancia como esta, porque cuando se habla de derecho de otro, siempre piensa en el derecho suyo. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando con Miguel Valerio.